Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Vamos a aprovechar estos minutitos antes de comenzar la clase para conversar acerca de la propuesta de ver si volvíamos a la presencialidad o cómo íbamos a hacer. Yo ya conversé con la secretaria académica y ella me dijo, bueno, que veamos la cantidad de alumnos que son para que me habilite un aula. Así que esperando que todos se hayan puesto de acuerdo, podríamos volver a hacerlo, ¿sí? Ustedes me dicen, me comentan, o escriban en el chat. Con dinero no hay feo. Bueno chicos, vamos a comenzar las clases de esta semana. Yo les dije que vamos a empezar con la parte de parasitología, vamos a seguir con inmunología para facilitar un poco el comienzo, hacerlo un poco más liviano, ¿está bien? Me dan 2 segundos para que comencemos. Vamos a comenzar con platelmintos. Ustedes me confirman si ven la pantalla o no, por favor, cuando yo comience a compartir. Sí se ve, profe. Bien.
recuerdo cómo lo había hecho la vez pasada, pero a ver, veamos. Profe, por la duda, ¿usted no puede subir los power solitos en los videos? Perdón, me dice, sí, van a estar subidas las clases, no se preocupe, todas las clases van a estar subidas, ¿está bien? Sí, pero yo decía el power solamente sí. Para imprimir. Ay, la verdad que no sé, tendría que verlo si está el... Si lo subí. Porque me fijé recién y están todas las clases. Los parásitos, apretamos a hablar de los multicelulares. Espera un segundito, me voy a callar ahí. A ver... A ver. Usted me dice que suba esto de acá. Todo esto de acá. Claro. Bien. Ya lo veo, porque esto lo pueden encontrar en, incluso en la. En cualquier este. Ay, online. Por eso es que no me. Profe, buen día. ¿Qué no está aceptando ya los chicos? Porque están preguntando en el grupo. No, yo no sé si cómo es que aceptan o no. Todos tienen que estar. Pantalla. Tienen que estar, este, ¿cómo se llama? Inscripto ya, ¿no? No, sí, están con el mail institucional, pero no lo deja la llamada. Y no, yo entré a la clase directamente y me uní únicamente, así que tienen que unirse directamente. Yo no es que, a mí no me aparece ninguno para aceptar, por ejemplo. Veamos. Porque aparecen todos que se han unido, eso nada más me aparece. Bueno, a ver, comienzo. Vamos a comenzar. Este es, voy a hablar de los platelmintos, ¿sí? Estos platelmintos, miren, esta es una página de un libro muy, muy interesante, bastante didáctico, lo pueden encontrar en línea, ese es el nombre del libro. El libro es un McGraw-Hill, ¿sí? Acá está el nombre, está dividido en capítulos, y la verdad que me ha parecido didáctico para que ustedes lo puedan ver. Vamos a hablar de los platelmintos son gusanos chatos, aplanados, segmentados, y entre ellos yo voy a hablar de las teniasis, de la tenia solium, la tenia saginata, a ver un segundo, de la tenia solium, la tenia saginata, y vamos a obviar esta de la tenia asiática, porque este es un libro bastante, bastante cosmopolita, entonces que por ahí le da la chance, la posibilidad de saber de otras cosas, pero cuando hablamos de tenia asiática, es aquella que también usa como un huésped intermediario a los peces, a unos peces de mar, ¿no? Vamos a continuar. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de la astenia o de la solitaria? Sí. Yo por lo menos no. Bien. ¿Nunca? Bueno, les cuento. Este es un parásito que tiene un ciclo biológico donde el huésped definitivo, es decir, donde vive el adulto, va a ser el hombre. ¿Sí? Y tiene como huésped intermediario a la vaca o al cerdo. En el caso de tener como huésped intermediario a la vaca, nosotros vamos a hablar de la tenia saginata. Y en el caso de tener como huésped intermediario al cerdo, nosotros hablamos de tenia solium. A su vez, el hombre puede actuar como huésped definitivo, que está dentro del ciclo biológico este, o como huésped intermediario. Y le va a pasar lo mismo que le pasa al cerdo. ¿Qué va a hacer? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se contagia el hombre? El hombre se va a contagiar de esta parasitosis consumiendo carne de vaca que va a tener las larvas, estas que están aquí. ¿Está bien? Finalmente, por acción de los jugos gástricos y demás, se va a desenvolver este escóleco, esta cabecita de tenia, quedándose siempre en el intestino delgado del hombre, y a partir de ahí va a crecer en el orden de los metros. ¿Sí? Tiene 3, 5 metros, 8 metros, miren ustedes, de acuerdo a la longitud del intestino. ¿Cómo se va a contagiar de la tenia solium? Exactamente, consumiendo la carne de cerdo que tiene en el estado larvario, que se va a desenvolver o se va a desenquistar y se va a instalar acá en el hombre. ¿Sí? De ahí va a tener el huésped, mejor dicho, el parásito adulto, que va a ser la tenia esta segmentada. ¿Cómo? ¿Qué sintomatología va a tener este hombre? Y en realidad no hay grandes sintomatologías, se trata de un único gusano que no da sintomatología, no da diarrea, no da nada.
¿Sí? El hombre incluso aprende a convivir con esta tenia y puede tenerla durante mucho tiempo porque genera en el hombre cierto estadio de vergüenza consultar la presencia de esta tenia. ¿Cómo se da cuenta el hombre, la persona que tiene esta teniasis? Porque empieza a eliminar junto con las heces estos proglótides. ¿Qué son esos proglótides? Miren, es parte de esa tenia. Parte de esa tenia. Que en el caso de la tenia saginata, miren aquí cómo es toda arborescente, llena de ramificaciones. Y en el caso de la tenia solium, en realidad tiene pocas ramificaciones, más bien aisladas. ¿Cuál es la importancia de esta teniasis? La importancia de esta teniasis se basa principalmente en hacer una diferenciación y en que el hombre puede actuar, en el caso de la tenia solium, como huésped intermediario. ¿Y dónde se va a localizar? Cuando actúa como huésped intermediario, acá se corta el ciclo. ¿Se acuerdan que yo les dije que como medidas profilácticas siempre tenemos que ver dónde analizar para que se corte el ciclo y ahí actuaban las medidas profilácticas? Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? ¿Qué es lo que va a ocurrir? El hombre va a actuar como igual como actúa el cerdo. ¿Y dónde se va a localizar esta larva? La larva se puede ir al cerebro, dando la neurocisticercosis, ¿sí? Se puede ir a cualquier parte del organismo del hombre, a los músculos, ¿sí? Entonces también vamos a tener lo que se llama como cisticercosis. De acuerdo a lo que yo venía hablando, por ejemplo, ¿dónde podríamos hacer la profilaxis? Si nosotros nos contagiamos con el consumo de las carnes de cerdo, ¿dónde podríamos, de cerdo o de vaca, dónde podríamos cortar el ciclo y evitar la transmisión de esta parasitosis? Antes de cocinar, o sea, cocinar bien la carne. Exactamente, cocinar bien las carnes bien cocidas, de tal manera de eliminar este estadio larvario, este estadio prematuro de la larva, o sea, del adulto en transición del parásito, de la tenia, para que nosotros, cuando consumamos la carne, realmente no consumamos las larvas o ya ellas estén muertas. ¿Está bien? ¿Y dónde más podremos hacer para evitar que el hombre sea el huésped intermediario? ¿Qué es lo que haríamos? ¿No escuché? Lavado de manos, buena disposición de excretas. Imagínense, si estos proglótides se eliminan con las heces, ¿sí? Esto se elimina junto con las heces. Si el parásito tiene localización intestinal, entonces la única forma de investigarlo es a través de las heces. Estos proglótides grávidos, significan embarazados, llenos de huevos, van a eliminar estos huevitos. Así como el animal se contagia, ¿sí? Por el consumo, por la pastura, y que está contaminada con estos huevos, el hombre se va a contaminar a través de los huevos. ¿Está bien? ¿Y cómo va a ser esto? Esto porque hay una mala higiene, una mala disposición de excretas, entonces de esa manera se va a contagiar. ¿Está claro, chicos? Sí, sí. Bueno. Acá solamente miren, es algo descriptivo lo que se dice acá, algo descriptivo de qué se trata. Entonces vemos nosotros cómo el hombre, de nuevo voy a repetir, se contagia consumiendo la larva y se puede contagiar consumiendo el huevo. Cuando consume la larva hablamos de teniasis y cuando consume el huevo hablamos de cisticercosis o de neurocisticercosis, que es lo que tiene también la vaca o tiene el cerdo. ¿Está bien, chicos? ¿Me explico de eso o no? Sí, profe. Bien. Este parásito también tiene una cabeza que está llena de ganchitos, ventosas, y un cuerpo que está formado por una cabeza, cuello y una cadena de proglótides que son estos que están acá. Estos proglótides van desde los inmaduros, maduros y grávidos. Y son los grávidos los que se eliminan junto con las heces. Y es el paciente el que en las heces va a encontrar unos cuadraditos así blanquecinos y que nosotros tenemos que saber diferenciar que no se trata de un fideo mal digerido,
sino que se trata de un parásito. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Quiero adelantar esto porque está hablada la clase. Está hablada la clase, entonces vamos a ver qué pasa. Bien, ahí está lo que yo les venía diciendo. Tiene, miren, una longitud que va en el orden de los metros. Esto tiene una cabeza o escólex, a través de lo cual tiene una célula germinativa que va desarrollando la gran cantidad de proglótides. Miren la cantidad, inmaduros, inmaduros, maduros y grávidos. Miren el grávido, que es el que es un parásito hermafrodita, que tiene órganos femeninos y masculinos dentro del mismo proglótide, y que obviamente puede reproducirse. Y son estas las estructuras que se van eliminando junto con las heces. ¿Está bien? El color de este parásito es blanco, blanco amarillento, va a depender muchas veces del estado nutricional del huésped. Acá tenemos una cabeza de este parásito. Acá en la figura A tenemos una tenia solium, la reina de las tenias, donde tiene una doble corona de ganchos. Y miren, al lado tenemos una tenia saginata que también tiene una coronita de ganchos acá, pero este tiene una doble corona de ganchos. Es la tenia más bien descripta y es la más patógena, por decirlo de una forma. Y también ambas tienen ventosas a través de las cuales se van a fijar en el intestino delgado, ¿sí? Entonces sería la cabeza, el cuello, que es una célula germinativa, o sea, una célula que puede reproducirse y generar lo que son los proglótides o la cadena de proglótides. Los proglótides grávidos son estos que están acá, los que se van eliminando, los últimos de este parásito adulto son estos. Nosotros acá, en el lado B, ¿quién estaría? ¿Qué tenía? ¿La solium? No. Si era más arborescente, era más saginata. Ramificada, claro, tenemos la saginata, que sería la no nociva. Y si del otro lado tenemos la tenia solium, esta que está acá, ¿sí? Que es la que podría producir la neurocisticercosis. Con respecto a los huevitos que son eliminados, son unos huevitos redondos, pardo oscuro, rodeados de una sustancia hialina, ¿sí? Es una doble cáscara radiada, ¿sí? Ustedes ven los rayitos esos que están ahí. Ahí se me va. Con los dobles rayitos que los ven ahí. Esperen un segundo. Esperen. Y el embrión hexacanto en su interior. De eso se trata, ¿sí? Es indiferenciable uno del otro, tanto de la tenia solium como la tenia saginata, no se los puede diferenciar. Y si nosotros vamos a ver ahora, clasificarlo a los platelmintos, vamos a hablar de los estodes y los trematodes. Colocando a los estodes, como tenia solium, tenia saginata, la tenia himenolepis nana, la tenia equinococcus granuloso, y finalmente como trematode, vamos a hablar de la fasciola hepática. A mí me interesa que ustedes sepan entre estas dos las diferencias que se hacen a través del proglótide grávido, ¿sí? Del proglótide grávido, donde se cuenta el número de ramificaciones, sea la mayor de 12 o menor de 12. Si es mayor de 12, es saginata, y si es menor de 12, de la solium. Veamos, exactamente lo mismo, miren, tenía solium, tenía saginata, ¿la pueden diferenciar? Está doble coronita de ganchos y miren cómo está el cerdito ahí dibujado al lado. Tenemos la tenia himenolepis nana, que también tiene una cabecita, mírenla, ahí está. Tenemos la tenia equinococcus granulosus, que produce la hidatidosis, y la hidatidosis es la presencia de un quiste en hígado o en pulmón. Y finalmente hablábamos de el fasciola hepática, que era un trematode. No me interesa demasiado con respecto a los diagnósticos, nada más que saber que todas están de acuerdo a la localización que pueden llegar a tener, que es el intestino delgado. Nosotros tenemos que hablar de un examen parasitológico seriado de materia fecal. Y que en el caso de la astenia solium, hablamos de denuncia obligatoria, y en el caso de la fasciola también. ¿Está bien?
¿Cómo podemos hacer la diferenciación que dije que era lo que más me interesaba? Ahí, observando un próglotide grávido. Miren acá, este lo hicimos en el laboratorio, miren cómo está. Esta sería una tenia saginata, y en este caso tenemos una tenia sólida. Y ahí le puse ahí, mayor de 12 tenia saginata, a mayor de 12 ramificaciones tenia saginata, y menor de 12 la tenia sólida. ¿Pueden verlo? Sí. Bueno. La clase que está subida está hablada, por eso por ahí no me parece tan conveniente hacer los PDF o para que ustedes los puedan imprimir, porque la pueden escuchar tranquilamente, ¿sí? Me parece a mí mucho más fácil ese tipo de cosas. ¿Cómo vamos a investigar la presencia de estas tenias? Le dije, si se localiza el intestino delgado, vamos a pedir muestra de examen parasitológico seriado de materia fecal. Y para hacer la diferenciación, siempre acompañado del escobillado anal. Y para hacer la diferenciación, nosotros tenemos que pedir los proglótidos, o sea, lo que se elimina. ¿Está bien, chicos? Recordemos que yo les había dicho que en el caso de la tenia solium, nosotros hablábamos de cisticercosis. Pero acá, nosotros tenemos que ver cuáles eran las condiciones epidemiológicas del huésped para que tenga cisticercosis en caso de que tenga una solium. No tan solo vamos a sospechar de cisticercosis en un paciente que tenga una teniasis, sino en un paciente que tenga, si tenemos una neurocisticercosis, ¿a ustedes qué se les ocurre que puede pasar en este paciente? ¿Qué se les ocurre? Si hablamos de neurocisticercosis, si tenemos una larva viviendo en el sistema nervioso central, y cuando hablamos del sistema nervioso central podemos pensar en cerebro. ¿Qué les parece que puede ocurrir? Y puede perder como la movilidad, sensibilidad, conciencia, o algo así, Puede se haber puede algunas debilitar la alteraciones, conducta. exactamente. Puede haber algunas alteraciones motrices, puede haber alguna sintomatología que sea una convulsión, comenzar con convulsiones, ¿sí? Algún desmayo de ese estilo, dependiendo dónde se vaya a localizar en el sistema nervioso central y viendo qué área me vaya a afectar. Puede aparecer un temblor también. Nosotros podemos hablar si se encuentra en el ojo y si se encuentra en el ojo, puede haber una pérdida de la visión. Pérdida Sí. que esté limitada, o sea, no toda, pero sí. Puede haber una pérdida de la visión también, ¿sí? O sea, entonces esto primero se lo diagnostica a través de la imagen, donde nosotros vamos a tener capaz que una tomografía, vamos a tener una ecografía ocular, y a partir de ahí vamos a empezar a investigar los hábitos alimenticios del paciente, y sumado a la sintomatología clínica, podemos llegar a sospechar. La única que nos va a decir que el paciente tiene una cisticercosis o una neurocisticercosis, siempre va a ser un análisis de sangre, la serología. Está bien, acuérdense, nosotros tenemos acá el dato epidemiológico, todas las imágenes que podemos tener. Y finalmente la serología, que es la que me va a dar la última, o la palabra más justa, va a confirmar el diagnóstico. Es lo único que va a hacer. ¿Está bien? Y la presencia de la cisticercosis es de denuncia obligatoria. Quizás a ustedes no les toque hacer la denuncia de cisticercosis, pero es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que puede llegar a tener el paciente. ¿Se imaginan un paciente que tengamos que atender un paciente al cual le cambiamos pañales, que de repente vemos que salen los proglótides y no sabemos si se trata de una tenia sólida o una tenia saginata? Yo tranquilamente puedo actuar como huésped intermediario, quien está atendiendo a ese paciente, y hacer una larva, ya sea en el sistema nervioso central o en cualquier parte de mi cuerpo. ¿Sí? Va a depender de la localización que tenga, como para que yo tenga una sintomatología clínica y la gravedad que pueda presentar esa parasitosis. Está claro, chicos, ustedes siempre tienen que tener en cuenta esto desde el punto de vista que ustedes actúan, interactúan con el paciente desde otro ángulo. ¿Sí? Sí, Bien. profe. Sí, Sí, profe. profe. Ya tienen que cuidar su salud. Bueno, las pruebas diagnósticas, les cuento así como rápidamente, les cuento las pruebas diagnósticas. ELISA para cisticercosis. Perdón, esperen que no les quiero.
Elisa, parasiticercosis. Ay, se me va. Elisa, parasiticercosis. Western blot. Técnicas de PCR, parasiticercosis. Son las pruebas confirmatorias de esta parasitosis. Veamos ahora una técnica, perdón, una tenia, la himenolepis nana. ¿Se acuerdan que yo les dije la de la himenolepis nana? Sí, esa que vimos al principio. Me interesa que sepan que se trata también de una teniasis. Básicamente eso, que presenta un huevito, parece un huevo frito, pero que en su interior también tiene este embrión exacanto. ¿Qué es eso de embrión exacanto? Un embrión con seis. Un embrión, la célula embrionaria, con tres pares de gancho. Por eso se llama embrión exacanto. Eso básicamente me interesa. Como este parásito tiene localización intestinal, la única forma de investigarlo va a ser el examen parasitológico seriado de materia fecal, que siempre va acompañado entonces del escobillado anal. ¿Está claro? Supongo que sí está claro, no sé. Sí, profe, está claro. Bueno, a ver, quiero ver si tengo algún dato más. No, esto no quiero presentarlo más. Espérame un segundo. Quiero hacerlo algo más apropiado para ustedes. Entonces, hasta acá yo quiero que ustedes que hablen o que sepan de la tenia solium, la tenia saginata y que hablemos entonces de saber quién es la himenolepis nana y pasamos a otra tenia, que es la tenia Echinococcus granulosus. Esta sí me va a producir la hidatidosis. Esperen que yo me vaya ubicando con esto. Pantalla para que ustedes puedan ver de qué se trata. Porque como están grabadas, nuevamente les repito, las clases. Quiero bajar el volumen. Entonces, cuando hablamos de la tenia de hidatidosis, es una parasitosis producida por el estado larvario, la tenia Echinococcus granulosus, ¿sí? Y esta tenia va a producir en el hombre una patología bastante, bastante grave que necesita incluso de un tratamiento quirúrgico muchas veces. ¿Está bien? En el hombre, esta tenia, en realidad, el hombre también es un huésped accidental de esta teniasis, porque en el ciclo biológico, el que está afectado básicamente, y acá me voy a detener en este momento, miren. El ciclo biológico está formado así. Nosotros tenemos un animal, el cual se. A ver, huésped definitivo, ¿quién es? Siempre nosotros identifiquemos quién es el huésped definitivo. Recordemos, el huésped definitivo, perfecto. El huésped definitivo es aquel donde vive el adulto, o sea, el organismo totalmente desarrollado de parásito. ¿Está bien? Entonces, tenemos el perro, en cuyo intestino delgado viven esta tenia. ¿Qué es lo que hace? El perro defeca, ¿sí? Junto con las heces van los huevos, que son estos que están acá. Como defeca a cielo abierto, o sea, no tenemos un baño de perros, sino defeca a cielo abierto, ¿quiénes se van a contaminar? Aquellos que son animales de pastura. El ganado ovino, el ganado bovino, ¿está bien? Estos van a ser los principales afectados. ¿Por qué? Porque comen pasto. Son animales de pastura. ¿Dónde se va a localizar? Cuando hecho entra el parásito, en realidad el huevito, con su embrión, en el huésped intermediario, que es el ganado, se va a localizar en distintas regiones. Y esas regiones van a ser pulmón, hígado o cualquier otra parte extra del cuerpo.
¿Qué es lo que se hace cuando nosotros faenamos estos animales? ¿Qué se hace con las vísceras? Usualmente son desperdicio o lo utilizan en otras cosas. Sí. Generalmente las vísceras, cuando ustedes van a faenar, se abre el animal al medio y las vísceras son descartadas. ¿Sí? ¿Y a quiénes se les da de comer cuando ustedes están en un campo? ¿Quiénes comen esas vísceras? Los perros. Exactamente. Son los perros los que consumen estas vísceras. Pero les dije, justamente en hígado y en pulmón, nosotros tenemos la larva. Es decir, la larva del parásito. Estamos hablando del bebé del parásito, por decirlo de una forma. El perro lo consume y obviamente, ¿qué va a pasar? Esa larva se va a desenrollar y se va a instalar en el intestino delgado del perro. ¿Está claro? Veamos acá. En este momento, fíjense cómo el hombre actúa como huésped intermediario. Si yo tengo que explicar o preguntar dónde aplicaría las medidas profilácticas, ¿quién me ayudaría dentro del ciclo biológico de esto? ¿Dónde aplicaríamos las medidas profilácticas? ¿En desparasitar a los perros? Podremos aplicar acá la desparasitación, tenencia responsable, muy bien, para evitar esto. ¿Qué más? En prevenir, o sea, ser más higiénico en los excretos de los del animal. Bien, pero nosotros vivimos en un campo. No darle de comer las vísceras a los perros. No deberíamos darles las vísceras crudas, en realidad. Sí, estaría muy bien no darle las vísceras a los perros. Y si les damos las vísceras, ¿qué eran las condiciones que tenían que cumplir estas vísceras? ¿Qué tenemos que hacer? Matar estas larvas. ¿Y cómo las matábamos? Cocinándolas bien. Bien, exactamente. Cocinándolas muy bien. ¿Queda claro hasta ahí? ¿De qué se trata? Muy bien, chicos. Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, vemos cómo en el ciclo biológico este nosotros tenemos que verlo y saber dónde aplicamos las medidas profilácticas. Entonces, pero sin embargo, no en todos lados se va a dar, sino en determinadas condiciones epidemiológicas se va a dar esta parasitosis. Entonces, generalmente, estas parasitosis se van a dar en alta montaña. ¿Por qué? Porque tenemos el ganado ovino y porque tenemos el perro pastor, que es el encargado de cuidar a este ganado ovino. ¿Está bien? Quiero pasar esto. Bueno, miremos qué es lo que pasa en el hombre, que es nuestro objeto de estudio. ¿El hombre qué era lo que consumía el hombre? ¿Se acuerdan lo que consumía el hombre? ¿Para que se contagie? Los embriones. No es los embriones, que el huevo con el embrión. Le pasaba lo mismo que el ganado. Pero no es que el hombre anda pastando, sino el hombre accidentalmente, porque acaricia al perro, porque levante una oveja que está con su pelaje que esté contaminado con huevos de la teña equinococos granulosa, o sea que accidentalmente, ¿qué va a consumir? Va a consumir el huevito. ¿Está bien? Esto, una vez que ingresa, puede tener dos localizaciones. Recuerden que yo les dije hígado o pulmón. ¿Y qué pasa en ese hígado o pulmón? En realidad, el parásito lo ve dice, no, este no es mi huésped. Voy a ver dónde me voy. Pasa primer filtro, hígado, segundo filtro, pulmón. Ah, bueno, capaz que se queda frenado en algún lado. Y ahí comienza a desarrollar un quiste hidatídico. Y este quiste hidatídico, entonces, va a tener una estructura específica. Por ejemplo, miren. Acá,
¿Qué va a tener? Va a ser una fábrica de bebés de tenias. ¿Sí? Como no lo reconoce, va a ser una fábrica de bebés de tenias. Entonces va a ser una fábrica de larvitas. Una fábrica de larvitas. Pero a su vez, ese quiste se rodea de un contenido y un continente. ¿Qué es el contenido? Como se trata de un quiste, ¿qué característica puede tener un quiste? Una masa podría ser, tipo de masa, como parece la, un quistito. En realidad, cuando nosotros hablamos de algo que es más consistente, hablamos de tumor, pero cuando hablamos de quiste, hablamos de algo que tiene una condición como un contenido, ¿sí? ¿No han escuchado hablar de quiste de ovario? Ay, no, este es un quiste líquido, líquido que está acá, así. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de algo que es más consistente, ya empezamos a ver un tumorcito que podemos observar. Claro, sería el quiste, vendría a ser así como una bolsita, digamos. Exactamente. Entonces eso, ese quiste está formado por sus proteínas heterólogas, es decir, un líquido, que es agua, cloruro de sodio, proteínas heterólogas y demás, y a su vez tiene, obviamente, todas las larvas bebé. ¿Sí? Entonces, este quiste, incluso por el líquido, va creciendo, 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 que es un filtrado, y va a ocupar espacio en este órgano. ¿Y en qué órgano puede llegar a ocupar más espacio? ¿En hígado o en pulmón? ¿En pulmón? En pulmón, porque tiene mayor capacidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa si ocupa espacio de un pulmón? ¿Va a haber alguna dificultad respiratoria? Sí, puede haber. Se puede mostrar una dificultad respiratoria. ¿Está bien? Quizás un quiste de hígado sea accidental o por una ecografía puede llegar a presentarse, pero en el caso del pulmón puede llegar a... tiene una dificultad respiratoria. ¿Está bien, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, vamos entendiendo, ¿no? Yo les trato de que sea lo más comprensible e interactuar con ustedes para que podamos entender. Miren, ustedes tienen ahí la imagen de un quiste hidatídico. Este quiste hidatídico está formado por un contenido y un continente, pero a su vez está formado por una parte que pertenece al huésped, ¿sí? Que es la capa adventicia, y una capa interna, que es la perteneciente al parásito. Es decir, que miren, el parásito se va rodeando y creciendo, y a su vez tiene una capa germinativa y una capa cuticular. La germinativa es aquella a partir de las cuales nacen todas las hidátides. ¿Y qué son estas hidátides? ¿Se acuerdan? Yo les dije, la fábrica de bebé, la fábrica de larvas, bueno, esa. Y después tiene una cuticular que va a separar la parte del parásito, la parte que pertenece al parásito, de la del huésped. Y en su interior tenemos el líquido hidatídico. Para hacer el diagnóstico, también acá es muy importante el dato epidemiológico, la imagen, y finalmente el diagnóstico indirecto. Acá no le voy a pedir materia fecal al paciente, porque el quiste está en el pulmón o en el hígado. ¿Qué podríamos llegar a pedir para hacer el diagnóstico? Una tomografía. Pero no hacemos el diagnóstico directo. Sí podemos pedir radiografía, tomografía, todo eso sí nos sirve para poder diagnosticar. ¿Pero qué más podríamos pedir? El dato epidemiológico es importantísimo. ¿Análisis de sangre? Tenemos un análisis de sangre donde vamos a dosar los anticuerpos. Entonces estamos haciendo un diagnóstico indirecto, es decir, no estamos viendo el parásito, sino estamos presintiendo la presencia del parásito a través del dosaje de anticuerpos. Y este dosaje de anticuerpos puede ser a través de un test de inmunofluorescencia, una reacción de PCR o lo que se llama ARCO 5 de Capro. A mí únicamente me interesa que ustedes sepan que existen estos tests, que existe el test de inmunofluorescencia, hemaglutinación indirecta o ARCO 5 de Capron. No me interesa que sepan más, sí me va a interesar que sepan la profilaxis.
¿Está bien? Bueno, acá estamos, ¿cómo van a hacer? Con una imagen. El diagnóstico va a ser por imagen. ¿Cómo se va a tratar? Les dije, si nosotros tenemos alguna disminución en la facultad para respirar o dificultad para respirar, la única solución va a ser un acto quirúrgico y sacar a todo ese quiste, porque si no, ¿de dónde he sacado yo la imagen esa que les he mostrado? ¿Me entienden? Sí. Bien. Pero también puede ocurrir que existe un accidente en la cirugía y ese quiste se pueda romper y se hace lo que se llama la siembra. La siembra va a producir en el paciente incluso un shock anafiláctico. Miren, este es un quiste, quiste sacadito. Este es la capa cuticular, este es todo el parásito. Yo la limpié de la capa adventicia, que es la que corresponde al huésped. ¿Está bien? Miren, esa cosa así como si fuese una clara de huevo, una cosa así. ¿Me entienden? ¿Por qué va a ocurrir esto? Y de nuevo volvemos a la profilaxis. ¿Por qué ocurría? Porque hacemos la faena y tiramos las vísceras a los perros. Entonces, ¿qué es lo? Miren, acá la montañita lo pone porque se hace en alta montaña, o sea, generalmente está asociada a la alta montaña. ¿Y qué es lo que le va a pasar al perro? El perro va a pasar lo mismo que el hombre. Pero que en el hombre, como no lo reconoce como huésped intermediario, se va a ir y se va a desarrollar la larva hasta que se forme la tenia y se va a eliminar los huevitos. ¿Está bien, chicos? Profe, ¿el animal también presenta como un quiste en los pulmones? No, ¿quién era el que presentaba el quiste en los pulmones? El hombre, el huésped. El huésped intermediario. ¿Y quién era el huésped intermediario? El hombre. ¿El hombre y quién más? ¿El ganado? El ganado este, que estamos acá comiendo, consumiendo. Sí. Este, el ganado. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Bueno. La distribución cosmopolita, ¿dónde la vamos a encontrar? Siempre en regiones de alta montaña, miren, casi toda la Argentina, vamos a tener grandes zonas de Europa, grandísimas zonas de Europa, siempre la zona donde hay Alpes, donde hay mucha zona montañosa, ahí siempre la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque, bueno, está asociado entre el círculo o el ciclo de vida, ciclo biológico, que es el perro y los animales de alta montaña, que generalmente es el ovino o las cabras. Por ahí no me decís, bueno, en el cerdo, y no, porque si el cerdo no me va a saltar, no me va a andar pastando. Es omnívoro, come cualquier cosa también. ¿Se acuerdan que la vez pasada también vinimos hablando de eso? A ver. La epidemiología en la Argentina. Miren, esta es la epidemiología, solamente para que ustedes la sepan. Nuevamente voy a insistir que es la zona de alta montaña. Y a mí me interesan las medidas profilácticas, saber que ustedes sepan diferenciar quién es el huésped definitivo y quién es el huésped intermediario. Y la prevención, la que ya ustedes dijeron. Educación para la salud, información en la comunidad, evitar la cadena de transmisión. ¿Cómo lo hacemos? El huésped definitivo con la desparasitación periódica del perro. ¿Se acuerdan que el huésped definitivo era el perro? Bueno, eso. Evitar alimentarlos con las vísceras crudas y evitar la faena domiciliaria. Y con respecto al huésped intermediario, que puede ser el hombre, o que son también que el ganado de pastura, es protección de las huertas, o sea, tratar de regarlas con aguas que no estén contaminadas, y la protección de las fuentes de agua, que es fundamental a la hora del consumo en nuestros animales. ¿Está claro, chicos? Sí, sí. ¿Queda claro hasta ahí lo que...? Bien. Bueno, qué bueno que les queda claro. Ahora vamos a ver lo que es facial hepática. Yo solamente espero que todo lo que es la parasitología, por eso les dije, bueno, vamos a empezar con algo un poco más tranquilo, como para que puedan interpretarla, ¿está bien? Recuerden que la semana que viene, el día jueves, va a ser el parcial, ¿no? Parcial de microbiología.
Y ahora voy a hablar uno de los últimos, que es la facial hepática. ¿Profe? No duran mucho. Sí, entonces no duran mucho. La presentación de facial. Espera un segundo. Sí, no sé quién me hablaba. Sí, yo, profe, el jueves el parcial de micro, el de parásitos, sí, sería el mismo día u otro día. No, no, pero va a ser el parcial de microbiología nada más. Todavía falta que nosotros sigamos desarrollando. Ah, bien. Queda un montón de tiempo por delante. No, 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 queda un montón de tiempo por delante. Yo solamente les recuerdo que el día jueves es el parcial de microbiología. ¿Está bien? No, el de parásito va a ser, y yo calculo que a mediados de diciembre. Bueno, a ver. Vamos a presentar uno de los últimos, que es Fasciola, que es un trematode. Bueno, esto no quiero pasar. Ahí está. Ya lo vimos a esto. Ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Todo, todo. Ahora sí. Vamos a ver Fasciola. Fasciola es un trematode. Y acá también comienzan a aparecer los animales asociados a los ciclos biológicos de las parasitosis. ¿Quién va a ser el animal que está asociado a este ciclo biológico de Fasciola? Me parece que no se carga esto, pero quiero avanzar un poco más, aunque sean las imágenes. Bien, ¿cómo está formado este parásito? Este parásito tiene una forma lanceolada. ¿Qué es eso de lanceolada? Es una forma de hoja. Tiene una ventosa central y una boca. Miren acá, forma de hoja. Si decimos fasciola hepática, ¿dónde creen ustedes que se puede localizar? En el hígado. Sí, y específicamente, ¿saben dónde? En los conductos biliares. Si nosotros tenemos un parásito de esta magnitud en un conducto biliar, ¿qué es lo que podría tener de sintomatología mi paciente? Imaginemos. ¿Qué podría tener? ¿Qué es lo que le pasaría? ¿Han visto a alguien que alguna vez esté enfermo de la pancreatitis o alguien que tenga una... Puede presentar dolor. Ajá, puede presentar dolor, ¿qué más? Como si tuviese un cálculo. Puede ser así. ¿No se pone amarillito, ictérico? Sí. Bien, entonces esto va a producir eso. ¿Puede también haber una obstrucción? Exactamente. Puede no, va a generar una obstrucción. ¿Sí? En los conductos biliares, y eso al acumular la bilis, al no dejar pasar la bilis al intestino, ¿qué va a producir? Va a producir un aumento de la bilis en sangre y el paciente se va a tornar ictérico o de color amarillento. ¿Está bien? Amarillo. ¿Está bien, chicos? Bien. Entonces ustedes tienen que ir asociando por ahí qué es lo que podría producir este, qué es lo que haría. Y si yo les dije que este hace, se encuentra en un conducto biliar y se puede quedar ahí, obstruyendo el pasaje de la bilis. ¿Hacia dónde va la bilirrubina? ¿Hacia dónde sería? La bilirrubina le da color a las heces. Entonces, ¿dónde se le va la bilirrubina? Al intestino. Al intestino. Entonces, este parásito, esta fasciola, va a colocar huevitos. ¿Qué a dónde van a ir? Hacia las heces. Exactamente. ¿Está bien? Van a ir hacia las heces. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la investigación de esta fasciola? Sobre las heces, la investigación. El examen parasitológico sería de materia fecal. ¿Está bien? Pero las heces también saldrían color grisácea. No, deja pasar un poco porque no obstruye, dependiendo qué es lo que vaya a obstruir. Miremos quiénes forman parte de este. Veamos quiénes forman parte de este ciclo biológico. El hombre, obviamente, que actúa como un huésped definitivo. ¿Por qué? Porque tiene el adulto en los conductos biliares.
igual que, el ganado. Igual que el ganado. De nuevo voy a hablar del ganado de pastura. Tanto el hombre como el ganado van a eliminar junto con las heces los huevos. Estos huevos se van a contaminar las aguas. Estos huevitos tienen un miracidio en su interior, que un embrioncito que van a dar en el agua. Necesita también de un caracol, se va a ir al hepatopáncreas del caracol, se va a multiplicar formándose así unas formas de renacuajitos que se llaman redias, y finalmente se van a ir a unas plantas acuáticas de consumo, porque decimos, ¿cómo se contagia el hombre? Y bueno, ¿por consumo de quién? De la metacercaria, que se va a encontrar una planta acuática, que generalmente es el berro. Si nosotros tenemos que hacer las medidas profilácticas en este ciclo biológico, ¿qué es lo que nosotros podríamos sugerir? ¿Qué les parece? ¿Dónde aplicaríamos el corte del ciclo? Dijo que, perdón, el profe dijo que se contrae bebiendo agua. No, consumiendo plantas acuáticas de consumo, o sea que la podemos comer como el berro. ¿Dónde podríamos aplicar el control biológico o el control de profiláctico? En el consumo de acuática, hirviéndola y todas esas cosas. Bueno, en realidad... correcto del berro. Exacto, porque por ahí si yo como lechuga no la hago hervir, por ejemplo. Y como es para ensaladas, generalmente el berro, entonces lo que se hace es desprender el parásito, desprender el parásito inmaduro para evitar que ocurra que se desarrolle hasta maduro. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, acá está la patogenia, que significa cómo, qué es lo que pasa. Las lesiones de intestino, peritoneo, hígado, inflamación de pequeños abscesos, la llegada y crecimiento de los parásitos jóvenes, que a dónde van a ir los conductos biliares, y finalmente la tercera etapa y la más importante, que ya es cuando ya es sintomática, va a ser la obstructiva a partir de la sintomatología clínica que pueda presentar el paciente. ¿Está claro hasta ahí? Eso ya lo hablamos, yo solamente lo hago como refrescarles un poquito la memoria. Voy a seguir. Miren, ahí está. ¿Qué es lo que decían? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Miren, esto es una ictericia. Las mucosas están teñidas. ¿Por qué? Por la bilirrubina. Porque hay una obstrucción, porque hay dolor. Está bien, puede aparecer una fiebre, hepatoesplenomegalia, una hipereosinofilia, el cólico biliar. O sea, el paciente sí va a consultar. Y después nosotros con la epidemiología preguntamos qué es lo que consume, qué es lo que ha estado consumiendo. No qué va a consumir ayer o antes de ayer, sino qué es lo que normalmente él consume para ver esto. Y cuando nosotros se hace un estudio, que puede ser una ecografía, una tomografía, para ver, puede aparecer tranquilamente esa fasciola, así con esa formita toda lanceolada, esa formita de hoja, va a aparecer en la imagen. Miren, ahí está. ¿Sí? Tiene algún proceso obstructivo. Y la otra forma de hacer el diagnóstico es sacando sangre y haciendo un diagnóstico indirecto. Miren acá, con esta pinza, le quieren sacar, miren ahí está, en el conducto biliar, ¿la ven? Ahí. Bien. Y la prevención, ¿cuál va a ser? Evitar el consumo de las plantas acuáticas o vegetales que se utilizan crudo, miren este el berro. Y control también, ¿dónde vamos a hacer? Control de los caracoles que actúan como huésped intermediario para evitar que se repliquen. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya visto esto que nosotros estamos presentando y demás, podemos ver que entonces que existe una manera un poco más fácil de estudiar lo que es la parasitología cuando nosotros sabemos, sabemos qué es lo que queremos hacer. ¿Está bien? Yo espero que les sirva, que puedan entenderla, porque la verdad que a mí me resulta más didáctico enseñarles de esta manera, contarles de qué se trata,
para que ustedes puedan saber cuál, a qué voy a apuntar después cuando nosotros tengamos un parcial. ¿Me entienden? Sí. Bien, ¿tenemos preguntas al respecto de los temas que hemos presentado? Perdone, profe, ¿puede recordarme el nombre de el parásito causante de la hidatidosis? Equinococcus granulosus. Bien, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, como no hay preguntas, hemos cumplido con los temas que yo, que hemos ido un poquito rápido, pero hemos cumplido con los temas que tenemos propuesto. Nos encontramos el próximo viernes, ya que el jueves va a ser el parcial. ¿Está bien, chicos? Sí, bien. Sí. Bueno, que tengan un buen fin de semana, chicos. Nos vemos. Igualmente, gracias. Hasta luego.